Amigos de Sol León TV, casi nos acercamos a la parte final del programa, pero no sin antes ver la parte musical del Intercolegial de Baile. Les recordamos que la final va a ser el 4 de mayo, será grabada y será transmitida el 12 de mayo. Así que hoy tenemos la presencia de la Casa de la Cultura, Diego Rivera, así que corre el video, Hugo. La Casa de la Cultura Diego Rivera fue inaugurada el 16 de octubre de 1973 y actualmente se ubica frente a la Fuente de los Leones de la ciudad de León, Guanajuato. Aquí se imparten talleres artísticos tales como el piano, tallado de madera, pintura, ballet clásico, guitarra eléctrica, teatro, danza contemporánea, graffiti, repujado en metal, danza regional, entre otras cosas. Y cuenta con más de 1900 alumnos. Al frente de ella está el director académico Alejandro Jiménez Huerta y la coordinadora Mónica Ponce Durán. Lo destacado de la Casa de la Cultura es que muchas de las disciplinas que imparten están certificadas internacionalmente. Tal es el caso del ballet clásico, que se encuentra certificada por Royal Academy of Dance de Inglaterra. Te invitamos a que vivas la emoción del arte con nosotros. Con ustedes, Casa de la Cultura, Diego Rivera. Nosotros somos un mundo chiquito y representamos a la Casa de la Cultura. ¡Y vamos a ganar! Thank you.
Y a continuación, les presentamos al segundo número de la Casa de la Cultura. Ellos son Grupo Espiral. Somos el Grupo Espiral de Danza Contemporánea, representativo de la Casa de la Cultura Diego Rivera. ¡Y vamos a ganar! ¡Espiral! Our hands.
única obligación de las abejas reinas es depositar huevos que a su debido tiempo se convertirán en obreras, zánganos y nuevas reinas, la reina o maestra es atendida por las obreras, que la guardan, limpian y alimentan. Además, cuidan de los huevos y las larvas, construyen el panal, recogen néctar y polen y hacen miel y cera. Las abejas llevan polen de flor en flor y así ayudan a la polinización. ¿Lo sabías? Bueno, pues ya llegamos a la parte final del programa de hoy. Aprendimos bastantes cosas interesantes. Distinguir a un búfalo, de un rinoceronte, de un bisonte. Todo eso lo aprendimos el día de hoy. Y también una trivia, recuerden la trivia. ¿Qué comen las mariposas? Inciso A, nachos. Inciso B, otros insectos. Inciso C, néctar. O inciso D, nachos. No, hot dogs. Ah, ok. Y les recordamos que el Intercolegial de Baile, la final ya está a la vuelta de la esquina. Recuerden, se va a grabar la final el 4 de mayo y será transmitida el 12 de mayo. Y pues si quieres checar las escuelas que han participado, búscanos en YouTube como Soleón TV y también en Facebook, ahí tenemos los videos como Soleón TV. No olviden comentar y por cierto, quiero mandar saludos a mis amigos que también me escribieron que oye, mándame un saludo y con gusto se los mando a Raúl Ontiveros Caso, un saludo, saludo, sí, y su hermano también, Juan Pablo Ontiveros Caso, hola, saludo. Hola. Saludo. Y a Eliud, también quiero mandar saludos a Fer Moreno y Gabrielita Moreno. Sí, qué bonito es mandar saludos. Pero bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta media orejita. Nos vamos, pero no sin antes decirles... Mismo día. Misma hora. Mismo canal. Pero diferente animal. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, chiquillos. Un día Noé a la selva fue. Buscó a los animales. Dios, 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 Dios. Y soy... No corta. Tengo dos hermanas y un hermano. O eran dos, o al revés. Y se preguntarán ustedes. No. ¿Y por qué estamos cantando así? Es que somos serpientes. No, ¿por qué? Ay, es que me murió de lengua.